Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación. He tratado, pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Una nueva historia, un nuevo programa de Justo a Tiempo. Siempre hacemos énfasis en que es un programa de prevención. Hemos tenido, Michu, prevención de pedofilia, prevención de, bueno, de bullying, bueno, de adicción, de todas. Pero bueno, me siento bendecido, me siento, ¿no es cierto? Porque aparte, bueno, nosotros tenemos una historia atrás de tu historia, que ya nos conocemos. Yo diría que somos como familia. Y que, bueno, le doy gracias a Dios, ¿no? Que ella, que Dios te puso en mi camino también cuando apenas me tocó salir de la cárcel, a vos y a toda tu familia. Fueron y son un sostén para mi vida, una bendición, tanto tu mamá como tu papá también, y tus hermanas. Así que, bueno, bienvenida Justo a Tiempo, Michu. Gracias, Mario. Gracias por la invitación. Y, bueno, acá estoy para contar lo que Dios hizo en mi vida a través de todos estos años. Michu, siempre nosotros tenemos la misma temática para empezar el programa, porque nos parece que a raíz de cosas que nos pasaron en la vida, no es, para mí no existe la casualidad, creo que estamos en el mismo pensamiento. Creo que cosas que pasaron, nosotros también, bueno, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, ¿no? Sin acusar a nadie, pero bueno, por ejemplo, en mi caso hubo errores de mi padre, errores de mis abuelos, pero a mí me gustaría que vos comiences con tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia en un pueblo? Mira, a raíz de lo que decís, errores de tus padres, yo creo que no hay nadie con quien uno hable que diga que los padres hicieron todo bien, ¿viste? Sí. Pero bueno, a pesar de eso, obviamente uno es agradecido con sus padres, pero la palabra dice que de dónde vienen nuestros errores, y que algunos son errores y otros son pecados delante de Dios. La palabra dice, vienen de nuestro interior, del pecado que traemos todos. Viste, nosotros hablamos siempre en confianza que por ahí a veces se juzga a la persona como eras vos, un delincuente y bueno, estabas preso de las adicciones, pero no hay diferencia con la persona moral delante de Dios. Si bien se restringe de un montón de errores, como bien decís, pero delante de Dios está igualmente necesitado como cualquiera. Y yo nací en una familia, digamos, moralmente bien. Unos padres juntos, mis hermanas bien, todo bien, digamos, con problemas como cualquiera, pero tenía lo más grave, entre comillas, solucionado, que era, bueno, la salud y mi familia unida y económicamente bien. Así que, viste, por ahí para la afuera, mucha gente siempre me decía, ¿qué problema podés tener vos? Yo ya de muy chiquita me preguntaba siempre, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué existen las injusticias? Bueno, yo creo que preguntas que nos hacemos todos en algún momento. Hasta que, bueno, después, cuando fui creciendo, en mi preadolescencia, mis padres se separaron. Mi mamá estaba depresiva. Y, bueno, se cruzó a un matrimonio que, al igual que vos y Ana, son muy importantes para mí, que son Meli y Juanchi.
Y bueno, empezó a leer la Biblia con Meli. Meli le predicó del Evangelio, de que Dios podía cambiar su lamento en baile, como dice la palabra, su depresión. Podía haber un cambio radical en su mente. Y bueno, claramente que Dios estaba obrando en el corazón de mi mamá y tenía todo claramente predestinado para su futuro. Y bueno, fue ese año en el que yo tenía 12 años, en el cual ella, bueno, comenzó a leer la palabra, a conocer más de Dios. Ella creía en un Dios, pero en un Dios en el que cree casi todo el mundo. Ese, viste, esa especie de viejito que te cumple los deseos. Pero como se le dice a veces, el barba, viste, que algunos dicen. Exacto, pero ese no es Dios. No es el Dios de la Biblia, puede ser otro, viste, inventado. Pero bueno, el Dios de la Biblia está lleno de misericordia y vino a buscar a los que se habían perdido. Solamente requiere nuestro arrepentimiento y nuestra humildad de buscarle y reconocerse necesitado. Así que bueno, a través del matrimonio de Mel y Juanchi, trajeron la palabra a mi casa. Y bueno, ahí empezó toda la transformación de mis padres. Si bien a mí me gustaba lo bueno, digamos, de Dios, en mi interior yo quería, digamos, vivir todo lo que quiere vivir cualquier adolescente, ¿viste? Tener la libertad, entre comillas, de hacer lo que uno quiera. O lo que a uno le parece que está bien, digamos. Exacto. Pensando que eso te va a llevar a buen puerto, ¿viste? Y al glamour de este mundo, ¿no es cierto? Bueno, reprimí bastante mis deseos en ese momento. Porque, bueno, fuimos engañados en una iglesia, viste que hay mucho de eso también, que por ahí uno ante la necesidad va a buscar de Dios y bueno, te digo, te presentan otro Dios, el cual te prometen cosas que no están en la palabra. Pero, sin embargo, a pesar de eso, Dios no me dejó en banda, por así decirlo. Sí, porque el hombre se puede equivocar, pero Dios no. Exacto. Y a pesar de que uno se equivoca siempre, todos los días, Dios está ahí siempre planeando todo para que uno vuelva a buscarlo. Y bueno, pasaron esos años y después cuando murió mi mamá, ahí yo hice un clic, viste, y dije, ¿para qué, digamos, qué beneficio tiene seguir con esta vida? Si nos vamos a morir, ese era mi pensamiento, como el de muchos, ¿viste? Comamos y bebamos, total, mañana moriremos. Y me agarré de ese lema profundamente para darle rienda suelta a todas mis pasiones, mis deseos. Obviamente que al principio era todo color de rosa, ese brillo y esplendor que te da el mundo y el diablo por un tiempo, hasta que después se vuelve completamente amargo y doloroso. Bueno, vos lo sabrás porque yo no estuve en tantas adicciones, pero sí tuve adicción al cigarrillo, al alcohol. Y bueno, no sé. Sí. Antes de pasar ese proceso, hoy, bueno, yo podría hacer un programa entero hablando de Maricel, pero me gustaría que también. No te voy a decir quién fue Maricel para vos, porque fue tu mamá, ¿no es cierto? Fue. Lo más hermoso que te pudo haber tocado en la vida, ¿no es cierto? Con sus errores también, pero hoy es un programa de prevención y muchas veces, bueno, ya te va a tocar ser mamá vos también y hay cosas que por ahí nosotros pensamos que acompañamos a nuestros hijos de una forma, esté en el Evangelio o no esté en el Evangelio, y por ahí a lo mejor le erramos la patada, ¿no es cierto? Como vos me dijiste el otro día, ¿no? No hay un cuaderno que te diga, va, la Biblia sí te enseña, pero hay partes que por ahí la tenemos que aprender sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, sobre Maricel. Como madre. Y mirá, mi mamá, como te digo, como empezamos antes hablando, obviamente que uno siendo grande dice, no, esto lo hubiera hecho distinto y tal, pero tengo muy, muy pocos reclamos y mucho agradecimiento. Y el Señor lo sabe. Nada, mi mamá era una persona muy, muy especial. Bueno, vos lo sabés. Una guerrera. ella, nada, nos dejó legado muy lindo porque
tenía esa gracia para decirte las cosas por ahí difíciles de decir y te las decía. Y bueno, era una persona humilde, sencilla, muy generosa, creativa. Bueno, podría seguir mucho más. Mucha pero... autoridad también. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y vos imagínate que para ir a meterse a la casa de un loco, que salen preso, que muchos no querían que entre al pueblo, ella con un cartel esperándome así. ¿No es normal o no? No, no era normal en lo absoluto. Pero bueno, además de todas sus virtudes, cuando ella conoce al Señor, todas esas virtudes se potenciaron, ¿viste? Porque como bien decís vos, ella era la única que le decían ahí, dale, sí, Anaí, sí, esperalo, esto, hagan así, asá, ¿viste? Íbamos a la casa de ustedes, bueno, y todo lo que vivimos juntos. Yo creo que nada, como te digo, ella tenía la sencillez de, no sé, venía cualquier persona a mi casa o ella salía y le decía, no, pero ¿qué estás haciendo? Fíjate que la verdad nada más tan Dios, vos estás perdiendo el tiempo. Y nada, tenía gestos de mucho amor, era única. Dice que Dios al humilde lo mira de cerca y al soberbio lo mira de lejos. Yo vi mucha humildad en Maricel, bueno, mucho amor. ¿No es cierto? Que eso creo que por eso Dios la exaltó, y a donde yo voy, en cualquier lugar, siempre cuando nos acordamos de Maricel, bueno, cosas lindas, risas, ¿no es cierto? Gente que te cuenta historia de ella. Yo la conocí, no muchísimo, pero en ese corto tiempo Dios me regaló algo hermoso con Maricel y bueno, con el Leo también. Pero bueno, ahora estamos hablando de Maricel. Así que bueno, madre que acompañó, que se esforzó y que le dejó, porque en verdad la que más encaró al principio y fue la guerrera, la que, no, la que sembró en ustedes, fue ella. Sí, total, total. Tomó decisiones que hoy marcan tu vida también. Uh-huh. Sí, sí, sí. Todo lo que, o sea, lo que soy, primeramente lo soy por la gracia de Dios, y algo bueno hay en mí, porque el Señor lo pone. Y también, bueno, usó obviamente a mis padres, y mi mamá fue la primera que el Señor escogió y despertó. Y era una mujer muy sabia, ¿viste? Siempre tenía la palabra justa, sabía ya las intenciones de las personas, ¿viste? Discernir las intenciones, siempre muy, como decimos, muy humilde y buscando la aprobación de Dios y no la de los hombres. Eso es lo que más me quedó. El último tiempo con Maricel escudriñábamos mucho Isaías, ¿no es cierto? Y hablábamos mucho de la vida eterna. Y tu mamá muchas veces, medio que, viste, por ahí nos digamos, porque yo decía, para que yo recién salí de Piñero, quiero, esa, lo mejor que quiero me puede pasar, Mario, vos, es irme con el Señor, ¿me entendés? Tenía eso en su corazón. Uh-huh. Que por ahí era medio chocante, como lo decía, porque lo decía con una autoridad como que ella ya se iba con el Señor. Bueno, fue como ella lo dijo, ¿no es cierto? Para nosotros fue un momento, como, bueno, para ustedes fue un momento, ¿no? La familia directa, muy chocante, pero bueno, nosotros sabemos que está en un mejor lugar. Seguro, seguro, sin duda. Yo estoy ahora con ese lema, olvídate, o sea, todo bien con esta vida, pero yo uh-huh. me quiero con el Señor, o sea, no se compara ni lo mal, o sea, nada que uno pueda vivir acá. Lo que me trae mucho es que por ahí también, para poder salir a otra conversa, sí. Que muchas veces nos aferramos a las vanidades de este mundo y nos enroscamos con las vanidades de este mundo y nos olvidamos, ¿no es cierto?, que hay algo mejor y que se puede vivir mejor también estando en este mundo, sin tener que estar volviéndote loco. Uno entiende que por ahí tener una familia, que tener que alimentar a tu familia, pero por ahí nos enroscamos tanto que nos olvidamos de los hijos, nos olvidamos de la familia, ¿no es cierto?, la dejamos ahí en segundo lugar. Cuando Dios dice otra cosa. Es que el egoísmo está dentro nuestro, o sea, batallamos con el pecado diariamente. Bueno, vos lo sabés, nosotros los creyentes, porque no lo queremos en nosotros y queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. La palabra dice que Él nos limpia y nos santifica para buenas obras. Y a veces, viste, nos centramos tanto en hacer buenas obras para afuera, para otras personas, y no nuestra propia familia, ¿viste? Porque creo que ahí es lo más difícil. Y Mateo 6 también habla cuando Jesús, en el Sermón del Monte, le dice a la gente que bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
También habla de que si bien, como decís vos, Dios acá nos da un montón de gracia y uno disfruta un montón de cosas y tener la compañía del Señor es impagable a pesar de cualquier situación que uno esté pasando, siempre vamos a estar rodeados de aflicciones, porque yo creo que ahí uno mortifica toda la vanidad, ¿viste? Cuando realmente te tocan las aflicciones, vos podés ya como perderle el gusto, ¿viste? A la vanidad de este mundo y realmente conocer cada vez más al Señor. Bueno, Michu, ¿a los cuántos años falleció? ¿Cuántos años teníamos cuando falleció Maricel? 17. A los 17 años no es normal, ¿no es cierto?, que tu mamá parta con el Señor. Creo que te tocó también enfrentar cosas que a otra persona no le toca, ¿no es cierto? Porque, bueno, Dios no formó una familia y, bueno, a vos te tocó lo que te tocó. ¿Vos seguiste congregándote? ¿Cómo fue? No, bueno, ahí seguí un tiempito, pero bueno, era por el mismo dolor y uno, viste, que nos sentíamos vulnerables en ese momento, las personas de nada, que uno estaba viviendo el duelo, viste, siempre te sentís así, pero después ya cuando, viste, tomé fuerza un poco, como te contaba antes, ahí ya di rienda suelta, digamos, por errores ajenos a lo que yo quería hacer, viste, me había decepcionado tanto de las iglesias en sí que, viste, me parecían todos unos falsos, unos hipócritas, claro, entonces digo, yo me voy a pecar, pero total, o sea, por lo menos soy sincera, ¿me entendés? Ese era mi lema, y obviamente, o sea, me autoconvencía de eso, pero realmente no estaba en paz nunca, viste, estaba muy turbada porque yo sabía que estaba haciendo las cosas mal delante de Dios. Y sabía que tenía que buscar, más allá de una iglesia, tenía que buscarlo a él y buscar su palabra y buscar hermanos en la fe. Pero, qué sé yo, por ejemplo, yo los cruzaba a ustedes y me avergonzaba, ¿viste? Entonces trataba de esquivarlos o de cruzarlo lo menos posible porque obviamente la luz con las tinieblas no tiene nada que ver y a mí me exponía... la santidad de ustedes a mí me exponía, digamos, porque yo sabía que estaba errada. Me he encontrado un montón de veces en la noche haciendo cosas indebidas y pecados muy inmorales y realmente yo decía, no me quiero morir, no me quiero morir hoy porque yo sé que me voy a ir al infierno y mi alma estaba, yo me levantaba todos los días y era que, digo, bueno, a ver qué hago hoy, qué hago esta semana, qué motivación tengo para ir sobreviviendo porque no aguanto más, ¿me entendés? Era la misma... palabra que me habían predicado en mi mente, me confrontaba todos los días. Pero... Un tormento. Sí, dice, estaba atormentada. Más vale no haberme conocido que haberme conocido y alejarte de mí. Uh-huh. Michu, bueno, hoy como te decía, un programa de prevención y hay muchos chicos, adolescentes, familia. Nosotros sabemos que existe el bien y que existe el mal. ¿Había gente que te alentaba, por ejemplo, que estaba en el consumo o que vos decís que... Porque, bueno, para mí, yo muchas veces en los programas digo que está el amigo del enemigo, ¿no es cierto?, que te empuja un poquito más al mismo infierno o al desastre, diríamos. ¿Vos sentiste eso también? Mira, la verdad... ¿O eran tus decisiones? No, yo fui siempre una persona que eso obviamente lo agradezco de mis padres que me criaron así... muy poco influenciable, ¿me entendés? O sea, yo quería hacer tal cosa, iba y la hacía. Si el resto la hacía o no, no me modificaba. Claro. Al contrario, era yo muchas veces la que... O sea, yo no podía ir a pecar tranquila, sola. Uh-huh. Tenía que tener, digamos, siempre cómplices, gente... Claro, ahí. Claro, gente a mi lado que tranquilice un poco mi conciencia, ¿viste? Digo, bueno, por lo menos no soy yo sola. Viste que el ser humano de por sí es medio así. Si lo hace el otro, el de al lado... Bueno, lo hago yo también, ¿viste? No me siento tan mal. Y en eso yo era la que más promovía por ahí las cosas. Bien, todos los pecados para nosotros son iguales, pero ¿qué fue en el momento de más tormento o que vos te sentiste más revolcada en el lodo cenagoso que te confrontó? Y, mira, es difícil así decirte. Te puedo decir un par puntuales, pero fueron siempre los mismos durante todos los años estos. Fueron 7 años. Casi 8 en los cuales yo estuve revolcándome en el barro, como decimos nosotros. Mirá, los principales fueron la mentira, porque me había convertido en una persona totalmente mentirosa y desleal.
había perdido hasta los valores. Y después la fornicación era un pecado muy, muy latente en mí y me había vuelto una mujer sumamente depravada, promiscua, y había perdido toda la dulzura, la sencillez, la calidez que, con la que el Señor nos crea, ¿viste? A las mujeres. Y después, los vicios, como te digo, no podía, o sea, yo no podía pasar un fin de sin tomar. O sea, ya llegaba el viernes a la tarde, y yo tenía que tomar alcohol hasta el domingo, si no, no podía. Y bueno, y todos los días tenía que fumar porque no podía estar, era más fuerte que yo. Intenté un montón de veces dejar el cigarrillo y no podía. Fumaba 20, 20 y pico de cigarrillo al día, los fines de semana más, el doble. Y no, nunca podía estar en paz, nunca. Nunca podía estar tranquila, siempre tenía que estar con música, yendo, viniendo. No, nunca. Y cuando estaba tranquila era un tormento, por lo que te digo, porque no, mi conciencia me acusaba totalmente. Todo el tiempo yo sabía que el Señor me estaba mirando y que yo estaba haciendo las cosas mal y que así no iba a llegar a ningún puerto bueno. Me he encontrado varias noches con gente consumiendo al lado mío cocaína, y yo decía, me voy a ir al infierno con ellos, o me voy a morir acá mismo, mi alma está completamente perdida, no, ya está, no puedo volver nunca más, nunca más. ¿Cómo me convertí en esto? Y al lunes, viste, me quería rescatar, decía, no, bueno, no salgo. Llegaba el viernes la misma historia. Y así, años. Muchas veces nosotros tratamos el consumo. Bueno, yo principalmente hablo de la cocaína, que digo siempre que la hicieron en el infierno porque tiene todos los ingredientes para esclavizar a una persona. Pero el alcohol y el cigarrillo también. Te manipula y te esclaviza, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso creo, lo siento en mi corazón de hablarlo porque hace poquito estuve hablando con una persona y me decía que el alcohol no era lo mismo que la cocaína. Y yo creo que el alcohol te destruye igual que la cocaína, uh-huh. o es un camino a la cocaína. Y si no llega, tengo un amigo que falleció tomando alcohol, nada más. ¿No es cierto? Que es una droga que te manipula y te lleva a la ruina, lo mismo que el cigarrillo. Para romper estos mitos, ¿no es cierto? Que tal hay cual. A lo mejor en la región, que... ¿Sabes para mí lo que pasa con eso? Es un pecado más estético, ¿viste? Uh-huh. O sea, el mayor engaño del diablo es decirte, no, eso no es pecado, ¿qué? No te puede tomar un porrón, ¿qué tiene de malo? Ah, no te puede fumar un cigarrillo, ¿entendés? O sea, minimizar todo el tiempo, conviví con tu novia y bueno, ¿qué? Lo de casarse era antes, ¿viste? Todas cosas pequeñas, claro. Haciendo que la palabra de Dios disminuya y nada, priorizarse uno y lo que uno siente. Hoy en día la gente, yo creo que lo que yo hacía también y la gente hace, es priorizar el me siento bien, ¿viste? Antes que todo. Bueno, pero si a vos te hace bien, bueno, yo con esto me siento bien. Una copita, ¿viste? Nada más los sábados yo tomo, pero me siento bien. Y quiero ver si, por ejemplo, por X motivo no podés tomar más. ¿Qué haces? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? No, ¿entendés? No te va a caer bien, porque vos necesitás eso, ya después te haces dependiente. Y tu mente también empieza, por ejemplo, yo necesitaba el alcohol para hacer ciertas cosas que así de cara no podía, digamos. Seguro. Entonces necesitaba sí o sí estar ebria y bueno, y después yo decía, bueno, qué sé yo, no me acuerdo, o tenía la excusa, sí. Claro, tenía la excusa de que yo estaba borracha total, ¿me entendés? Digo, si todos toman, así que para mí pasa eso, con el alcohol y el cigarrillo, como está tan socialmente aceptado, es como que, viste, nada más se drogan los villeros, claro. O viste, eso, ahora igual ya se droga cualquiera, pero antes, viste, había un poco más de eso. Para mí que era como una defensa de Sonso, porque decir, los que se drogan son los que menos tienen, o los ladrones, uh-huh. Y la droga ya estaba incluida acá en la sociedad, obvio. En todo nivel social. Obvio. Vos sabés que me tocó atender un caso donde era un amigo y yo le dije que tomar alcohol y fumar marihuana estaba mal y medio que no le gustó. Y después uno de la familia, muy amado por él,
terminó así, alcoholizado, en cocaína y en la triste ruina, diríamos, ¿no es cierto? Por ahí uno quiere advertir y se enoja la gente porque uno le dice que son drogas que, como dijiste vos, como lo explicaste vos, que para la sociedad es un beneficio, que mentira, es un porque también está, vos no tenés hijos, pero yo pienso que lo que vos estás haciendo, las decisiones, las buenas decisiones que tuviste que tomar como guerrera de Jesucristo, también van a ser sembradas en tus hijos el día de mañana, en tus sobrinos. Uh-huh. Y yo también creo que las decisiones que uno toma también van a tener que ver con las maldiciones que uno corta para su familia. Uh-huh. O las malas decisiones con las maldiciones que vos llevas a tu familia. Obvio. Obvio. Y hoy no hay crédito, hoy está frío, caliente, porque está terrible, está todo picante, donde vaya. No tenés que ir a 45 kilómetros de Rosario, hoy en Acá Nace Va, o en la región, está todo así regalado, diríamos, para uh-huh. destruirte. Así que, Michu, bueno, después de estar tan esclavizada, ¿no es cierto?, a lo que son las adicciones y todo lo que tiene que ver con el mundo de la noche, bueno, ¿cómo fue que llegó esa decisión? ¿Cómo hiciste para tomar valor? Porque hoy en día no es fácil decir, no me voy a alcoholizar más, no voy a ser más esto, voy a tomar esta decisión. Hay muchos que están escuchando que a lo mejor tienen ese problema de adicción o de depresión, o como estabas vos en esa posición. Sí, yo, bueno, tuve todo lo que decís, porque a raíz de todo esto, obviamente después de todo esto te lleva, o sea, primero te da un pico de felicidad tremendo y después te lleva a un pico de oscuridad terrible. Que solamente las personas que lo pasaron lo comprenden, que creo que cada vez son más. Yo lo quise hacer en mis fuerzas un montón de veces todos estos años. Todos estos años quise tomar la decisión y dije, bueno, hasta acá llegué, basta, cambio, porque no puedo seguir así. Y no podía, como te comenté antes, al otro fin de era volver a lo mismo. Hasta que llegó un momento que caí internada, que tuve un problema de salud, y ahí tenía mucho, mucho dolor físico. Y bueno, vos y Ana me acompañaron, lo saben, pero bueno, le cuento a la gente. Y ahí me encontré no solo con mi dolor físico, sino con mi oscuridad espiritual. Me di cuenta que realmente estaba muerta en mis delitos y pecados, que mis errores no eran errores, sino que era el pecado delante de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Y me venía ese versículo todo el tiempo en mi mente, ¿viste? Yo decía, es verdad, esto es verdad. O sea, me estafaron todos estos años. Es como que yo me sentí estafada, por así decirlo, por las cosas del mundo. Porque digo, al final, o sea, todos mis amigos, todas mis amigas, toda la gente que me vinculé, todo ese esplendor que Michu acá, Michu allá, cuando más los necesité, no había nadie. Y no solamente de las personas hablo, sino de todos los placeres que yo tenía. O sea, no podía, estaba ahí tirada que no podía ni fumar, ni tomar, nada. Y yo digo, todo esto realmente me iba a llevar a la ruina. Me encontré ahí sola, mano a mano con Dios. Y no podía ni, o sea, mira, te digo, no podía ni siquiera levantar la cabeza de lo indigna y sucia que me sentía. Porque así te hace sentir el pecado. Primero te hace sentir poderosa, que nada te puede pasar, invencible, pero después te encontrás con lo peor, con todas tus miserias. Y ahí fue que conocí realmente a Dios. No al Dios, como te digo yo, que me habían hablado, sino a un Dios justo, santo, y yo me di cuenta que yo merecía la muerte, porque, o sea, me había buscado pecar un montón de veces en contra de Él, también en contra de gente pequé, pero principalmente contra Él. Y digo, ¿qué hago? Y ahí se me empezaron a abrir los ojos espirituales, y voy a la Biblia cuando habla de también en Isaías 53 que dice, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestra maldad. Ahí comprendo que ese lugar que yo me gané con mis pecados y mi maldad, mi corazón endurecido y darle la espalda a Dios, lo ocupó Jesús. Ahí realmente entendí qué era la cruz, esa cruz que tanto me habían hablado. Era realmente el pago por mi maldad, o sea, alguien tenía que morir, y no alguien cualquiera, alguien santo, el único Él que pudo ocupar ese lugar, y lo hizo por amor, viste, la palabra dice, el que tenga sed,
venga y tome gratuitamente del agua de vida. Al que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Y digo, acá estoy, Señor, sé que no tengo nada para ofrecerte, nada. Solamente creo que hiciste eso, creo que pagaste por mí y ayúdame acá porque yo no puedo más. Y había quedado sin fuerza. Sin fuerza, pero en la recontra lona, hasta ese lugar tuve que llegar para doblegar mi rodilla. Disculpa que te interrumpa, sí. Me traía una palabra que dice, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Uh-huh. Levantarán ala como las águilas, como correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque muchas veces, como hay jóvenes y adolescentes que están escuchando, la fuerza del joven se termina. Y bueno, y gente que es más grande, como yo de mi edad, que uno la quiere hacer con su fuerza y también se termina. Pero para Dios no. Amén. Viste que cuando uno es chico, qué sé yo tenía 12, 13 años, viste, y todo el mundo te dice, vas a ver que te va a pasar tal cosa. Y vos decís, nah, a mí no me va a pasar. No, no. Vas a ver, después tenés 15 y te dice la gente, después tenés 18, después tenés 20, bueno, así la vida. Uh-huh. Y después te das cuenta, vos me darás la razón, que tenían razón lo que te decían las cosas y que era por algo. Y que realmente al principio el pecado es muy placentero, pero después te estafa, te paga con la muerte. Y el Señor te paga con la vida, Él te da vida y vida en abundancia. Pero viste, es difícil uno asumir que cuando te están aconsejando que uno se va a equivocar, ¿viste? Porque uno no cree que se va a equivocar. Lo mismo pasa con la adicción, ¿viste? A mí me han dicho un montón de veces, no, qué sé yo, mi papá me ha dicho, no agarré el vicio del cigarrillo, porque no lo vas a poder dejar. Y yo decía, no, a mí no me va, yo sí, yo lo dejo cuando quiera. Yo lo piloteo. Y después, nada. No hice ningún buen piloto. Nada, no, me estallé, pero... Pero bueno, la palabra dice en Efesios 2 que por gracia somos salvos, no por medio de las obras. Aún así, yo hubiera tenido esta vida que tuve, hubiera tenido una vida recontra moral y hubiese sido perfecta, estaba igual de necesitada. O de una Dios. Vida religiosa. Exacto. Realmente, conocer a Dios, uno lo conoce en la intimidad. Cuando Jesús, cuando la palabra dice que Jesús se sienta a la mesa con los pecadores y que Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y cuando Él dice, los que necesitan médico no son los sanos, sino los enfermos, estamos todos enfermos. O sea, el que está en la adicción y el que no. Eso es una realidad. El tema es quién se reconoce necesitado. Por eso, por ejemplo, un buen ejemplo sos vos, que tuviste una vida por ahí que te llevó tal vez más rápido, no sé si más rápido, pero más fácil reconocerte necesitado, viste lo que siempre hablamos. Que tal vez otra persona que hace todo bien, entre comillas, que tiene su familia, es fiel a su mujer, o bueno, si le es infiel que nadie se entere, viste que tiene más o menos una fachada, pues si yo hice las cosas bien. No, delante de Dios somos todos pecadores, indignos, iguales. El tema es quién se va a sentar a la mesa con Jesús, el pecador que se reconoce como pecador. Primero, quién se hace cargo de lo, de, ¿no es cierto?, de lo que tiene uno, de los errores, de los pecados, como decís vos. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace humilde? Exacto. ¿No es cierto? Porque hoy cuesta mucho el tema del sistema, orgullo, de altivez, vanagloria, lo que te vende el sistema, y más en esta región, en la región completa. En todo lado, en Rosario, capaz que se te tiran encima, porque están tan colmados de problemas, tanto con los hijos como sus problemas personales, que a lo mejor se te tiran encima. Que también hay mucho de todo, pero acá en esta región es como que el qué dirán, los tabú, ¿me entendés? Uh-huh. Le cuesta mucho a la gente pedir ayuda. Y a veces pedí ayuda y pedí mal. Michu, yo quiero ir a la parte a donde vos sentiste que verdaderamente recibías a un Dios vivo, que te recibía con toda la mugre, con toda la enfermedad que tenía encima, y no solo eso, sino que te sanaba. Bueno, ahí fue el momento, como te digo, que me sentí en la plena oscuridad, o sea, nunca me sentí tan mal, pero después, o sea, con el tiempo me empecé a sentir bien porque empecé a ver, como decís vos, mis pecados y cuán mala yo era, ¿viste? Porque también otra de las mentiras que se instala en el mundo y que uno se la termina creyendo, ¿viste? Que siempre el mal lo hace el otro. Uh-huh. Y como te decía recién, o sea, no es que uno hace algo bueno para acercarse a Dios, simplemente es reconocer su maldad y humillarse. Y con lo que decías vos de
de la gente acá o bueno, en general, a veces uno le da como más importancia a lo que dice el de al lado que a lo que dice Dios, y el que nos va a juzgar es Dios, no es la persona que uno tiene acá. Aparte, no sabemos cuándo nos va a tocar morir, ¿no? Y capaz que uno hace una vida para el afuera y después te morís y el que te va a juzgar es Dios, no la gente. Me hiciste acordar una entrevista que hice a alguien que te recordó muy amorosamente, que es Delia. Y Delia, afuera de las cámaras y como la conocemos, ella cuando tuvo que pedir ayuda, no le importó nada, no especuló nada, te lo puedo recontra reasegurar, me expuso todo, pero ella lo único que le importó la vida de su hijo. Uh-huh. Y bueno, por ahí eso sirvió, porque mucha gente me vino a decir sobre eso de porque vos es una enfermedad, hoy hablamos de la adicción, es una enfermedad, porque podemos hablar de cualquier pecado, ¿no es cierto? Y si vos lo guardás, tu hijo puede terminar suicidándose o de cualquier forma. Pero Mario, hay gente que prefiere que el hijo esté siendo un adicto y esté muriéndose a pedir ayuda. Eso es real y pasa. Y la persona también pasa mucho que no quiere ser ayudada, porque uno al reconocerse necesitado es como que, viste, te tenés que humillar y quedás como inferior a la otra persona, digamos. Como que parece que va a quedar vulnerable, pero al exacto. final cuando vos pedís ayuda, al contrario, recobrás exacto, fuerza. Porque... Exacto. Pero, viste, la palabra dice también, el hombre amó más las tinieblas que la luz, y esa es nuestra realidad. Uno ama, abraza ese pecado, viste, y lo oculta, pensando que ya se va a ir, viste, y al contrario, se hace cada vez más fuerte. Pero si vos no lo traes a la luz de los hermanos, no pedís ayuda al que confesare sus pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, corramos confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra. O sea, imagínate si yo o vos nos hubiéramos puesto a pensar, no, ya está, yo fui un desastre, más vale me quedo como estoy, porque la gente que va a decir que me hago el santo, ¿qué me importa lo que diga la gente? ¿Me entendés? Si yo busco agradar a Dios, no a los hombres. Es una realidad, y somos también, en esta tierra, somos extranjeros, no es nuestro lugar este. Viste, uno puede, como si vos, disfrutar los hijos, tu libertad claro. y todo, pero realmente uno mira las cosas arriba y no las de la tierra. Vuelvo otra vez a lo que me preguntaste, que me fui. Bueno, no, en ese momento que me encontré ahí a solas con Dios, y todo lo que me habían hablado una vez acerca de Él era como que se me presentaba así, viste, como una película. Y yo decía, es todo verdad, viste, todo, me caían todas las fichas juntas. Y yo digo, ¿qué hice? Como te digo, no. ¿En qué me embarqué? Exacto. Y digo, había perdido tanto y me vi tan perdida que digo, ya, como te dije, ya está, ya no hay vuelta atrás. Pensé un montón de veces en suicidarme, de todo. Pero el Señor tuvo misericordia en mi vida y me rescató. Y yo a los pocos días, o sea, fueron varios días que estuve así, pero a los pocos días de entregar mi vida a Él, ya me sentí perdonada y creí realmente en su palabra y que todo era verdad, y decidí realmente obedecerlo a Él y tomar mi cruz y seguirle. Que obviamente la salvación la pagó Él, pero uno tiene que crucificar sus pasiones para agradarle, ¿viste? La batalla del día a día. Y bueno, me entregué a Él y que me use para su reino. Y así fue, en oración, arrodillada en mi pieza, llorando. Día a día, y me sigo arrepintiendo cada día. O sea, no es así, este es el camino. Y bueno, la otra vez, mira, yo voy a una iglesia en Rosario y el pastor decía, el cristianismo es dos mendigos compartiendo el pan. Y yo creo que una de las mejores descripciones que escuché hasta el momento, porque nosotros ya sabemos que no hay nada bueno en nosotros. O sea, podemos tener virtudes que el Señor te regala y todo, pero si yo veo algo en vos, te lo voy a decir, vos en mí, o sea, no somos nosotros la perfección. La perfección está acá, es Cristo. Exactamente. Hay que mirarlo. Y bueno, a él. Si hay algo bueno es porque Dios lo depositó, tal porque si no, ni nada. Ni eso. Tal cual. Yo era un cerebro izquierdo, así que si encuentran algo bueno, den el mérito a Dios y a mi señora. No. Y bueno, Michu, llegó ese momento donde pudiste crucificar la carne, diríamos nada, donde pudiste cambiar de vida. ¿Y ahora quién es Michu? Aparte de que te congregás, como decía,
en una iglesia en Rosario. Hoy estás congregando con el Leo, con tu, sí, con tu papá. Sí, con mi papá. Otro guerrero también. Sí. La verdad que no sé bien qué decirte quién soy hoy. Porque... Pero hoy actualmente, porque ¿sabes por qué? Porque a lo mejor se piensan que al recibir a Cristo en tu vida, te hiciste extraterrestre, ya no labura más, ya no hace más nada. No, ¿entendés? No. Mirá, a la luna. Extraterrestre siempre fui un poco, así que... Todos somos extraterrestres. Nosotros dos me parece que bastante, pero bueno, no. No, a ver, a lo vil y menospreciado vino a buscar al Señor, o sea que... Tenía una vida normal, como cualquiera, en, digamos, grandes rasgos. Uno se levanta, trabaja, ve a su familia, todo. Pero lo que nos diferencia, como te decía yo, que la mirada, más allá de ponerla en las cosas diarias, que obviamente uno tiene que trabajar toda la vida, digamos, todo lo que conlleva esta vida... Pero lo importante, el centro de todo, es las cosas espirituales para nosotros, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Yo hoy en día trabajo bastante, para mi gusto, pero bien, gracias a Dios que tengo trabajo. Pero no sé si voy a seguir con este ritmo el día que tenga una familia, si es que tengo, ¿viste? Porque hay otras prioridades que uno tiene. Y también que uno pone la mirada, como te digo, en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque sabemos que todo esto es pasajero. Entonces, nada, uno tiene una vida normal, trabaja, hace un deporte, está con la familia, amigos, todo, pero la prioridad siempre es Cristo. O sea, yo sí tengo la posibilidad, obviamente que amo a toda la gente que pasó por mi vida y a toda la gente conocida, amigas, amigos, todo, pero si tengo 3 horas libre, como te lo dije a vos fuera de cámara el otro día, prefiero juntarme con alguien con quien me edifique y pueda compartir el Señor, sin ningún desprecio a otra persona, sino porque me reconozco totalmente necesitada y quiero todo el tiempo que me hablen de las cosas del Señor y que me digan lo que estoy haciendo mal, los pecados que tenga, y de buscarle a Él, predicar su Evangelio. Y estar siempre, como te digo, no sé, por ahí me llama una hermana y me dice, mirá, me pasó tal cosa, podemos orar juntas, vamos a una videollamada, y esas cosas, o qué sé yo, uno comparte, pero, viste, es como que cuando uno comparte tiempo con las personas, si no es profundo, es como que una pérdida de tiempo, viste, va, yo lo noto así, porque, como te digo, pasé tantos años perdiendo el tiempo que hoy considero muy valioso nuestro tiempo acá en la tierra para las cosas espirituales, viste. Mateo 6 habla cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, porque antes habla de las necesidades naturales que uno tiene, viste, qué uno comer, cómo vestirse, qué pasará el día de mañana, pero como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Viste, eso también creo que es un desafío, no preocuparnos tanto todos los días por lo que vamos a comer, vestir y todo, porque Dios, mientras uno trabaje y haga lo que tiene que hacer, claro, Dios proveerá, es así. Pero el foco de nosotros los creyentes está siempre en las cosas espirituales, y vos lo sabés, uh-huh. O sea, porque vos también lo vivís. Pero está bueno que lo sepan también los que escuchan y miran, por ejemplo, me venía... ¿Cuánto años tenés vos, Michi, ahora? 26. 26 años. Bueno, larga vida te queda todavía, ¿no es cierto? Pero... No sabemos. Pero lo que más me gustaría también, aparte que vos le puedas aconsejar al que conoce de Dios y al que no conoce de Dios, seguro que siempre le vas a querer presentar a Cristo, que es lo mejor que le puede pasar, pero también que el mundo te presenta otras cosas, ¿no es cierto? Que, uh-huh. Que te pueden hacer pisar el palito. Vos pudiste volver, pero hay muchos que no volvieron. Mirá, tengo varios consejos, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo medio general. El mundo pasa y sus deseos, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Eclesiastés, esto va para los que no conocen de Dios, en Eclesiastés, cuando Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra, decidió dar rienda suelta a su pecado, a decir, bueno, ya fue, yo me compro un montón de terreno, tuvo un montón de casa, un montón de plata, vamos a trasladarlo hoy en día a una persona que tiene muchos bienes, un montón de mujeres, se embriagó con vino, hizo todo de todos los colores, podríamos decir.
hoy, como hoy en día, alguien que se da todos los lujos y los placeres del mundo. Y termina diciendo en el libro de Eclesiastés que todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, eso del mundo, todo vanidad, aflicción de espíritu. Todo lo que vos veas dura esto. O sea, ese es mi consejo. Todo lo que te ofrece el sistema de noche, mundo, droga, rock and roll, cumbia, lo que pinte, diríamos. Sí. Todo eso dura un segundo. No dura nada y te promete placer y después te paga con soledad, con tristeza, con angustia, con dolor. Esa es la paga. Y mi consejo sería, como termina Salomón diciendo, ama a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o mala. No hay otra que buscar de Dios. O sea, con los recursos que la persona tenga, sabés de alguien que va a una iglesia, que ve su vida realmente transformada, ¿no? Que va por ir y que después hace lo que quiere. Alguien que realmente tenga temor de Dios, preguntá, búscalo. En Isaías también dice la palabra, búsquenle mientras pueda ser hallado, llámenle mientras se encuentre cerca. Tu vida alentadora para decirle a cualquiera también que esté en consumo que busque ayuda, ¿no es cierto? Uh-huh. Tal cual. Que el diablo te mete en la cabeza que es vergonzoso pedir ayuda, pero más vergonzoso el pecado. Porque tarde o temprano él te expone. Las consecuencias te exponen y salen a la luz. Así que es mucho más valioso para, no solo para los hombres, sino para Dios, el pedir ayuda. Y bueno, vos sos un testigo viviente, Mario, que solamente se sale con Dios de estas cosas. Y bueno, que Él está ahí para que uno se acerque. Sí, yo entendí que la sanidad interior la necesitamos porque si no es imposible poder salir de un consumo, una depresión o de lo que sea, sí. ¿No es cierto? Bueno, Michu, quiero que también vos si tenés, querés decir algo más. No. ¿Querés poner algo más? No. Dejaste un montón de mensajes a través de tu testimonio. Y yo soy de brindar con agua porque bueno. Estoy completamente convencido que el alcohol es una adicción, aunque me la quieran peinar como sea. Tal cual. ¿No es cierto? Y bueno, quiero brindar por tu vida, la verdad que sos una bendición. Creo que vos sos un referente en la región y a donde yo quiera llevar, porque no sabemos, no le vamos a poner techo, ni vamos a pensar dónde va a llegar tu testimonio en este programa y vos contándolo, yendo, visitando, lo que sea. Bueno, brindar por tu vida. Gracias. Gracias, Marito. Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación. He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir. Y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí.